hola chicas, venías al canal, ¿qué os traigo hoy? Otro abriendo melones. Como os gustó mucho ese vídeo, me hizo mucha gracia además leerlo todas vuestras cosas. De hecho, digo, segunda parte de abriendo melones hoy, que no tengo mucho tiempo para grabar, pero que me apetecía traer algo jugoso, hablar un rato entre amigas. Digo, ¿por qué no? Vamos a hacer un abriendo melones. Porque tengo temas que me voy apuntando yo cojo mi móvil. Yo veo algo a mi alrededor que me chirría y digo, espérate, que esto puede ser un tema para el abriendo melones. Ay, Tigrito, ¿ha sido un tema en el canal últimamente? ¿Te han dicho que no eres cariñoso? Dile, sí, soy cariñoso, pero no soy tan cariñoso como la Missy. Por cierto, a los que os parezca una falta de respeto, pues que mis animales hagan en los vídeos, lo siento. Lo siento, pero son mis animales, viven aquí. De hecho, el comedor es su espacio y yo hoy estoy invadiendo el espacio de mis gatos. Por lo tanto, creo que les debo un respeto. Y, adiós, Missy. Y, por lo tanto, es que quiere salir fuera, yo la entiendo, pero es que hay obra. Están haciendo obras desde hace 50.000 años en mi entorno. Entonces, si hablo, se escucha mucho ruido. Entonces, creo que se podrá sacrificar por mami un cuarto de hora. Que no te puedes sacrificar por mami, ¿no? Espérate. Que la vida de mi gata es muy dura. No, pues te hablo, pero si la escuchas luego el video de ti, vas a ser tu culpa. Bueno, vas para desayunar, por lo visto. A ver si dura. Pues eso, estoy aquí en mi hogar para abrir temas que creo que a todas nos preocupa. Esto, chicas, el abriendo melones es una conversación entre todas, ¿eh? O sea, quiero que vosotras también comentéis, ahí lo que os digo. O sea, esto es un charla. Por cierto, que el último abriendo melones fue 20 minutos y la gente me dijo que se le hizo corto. Por Dios, 20 minutos yo hablando de la vida. Creo que es suficiente, ¿no? Y vamos a empezar. Por... Es que tengo yo mi lista. ¿Veis? Abriendo melones, tititi. Bueno. Voy a abrir el melón hoy. Voy a abrir el primer melón. Yo hoy he dicho, voy a maquillarme para hacer el abriendo melones. Y lo he dicho, no. ¿Por qué te vas a maquillar si ya tienes que hacerte un peeling químico y te vas a maquillar y a desmaquillar para el vídeo? Chicas, ¿qué problema tenemos últimamente en esta sociedad para ir siempre perfectas? Yo soy la primera que antes de salir de casa, si me da tiempo a maquillarme, que es el 95% de las veces, salgo maquillada. Y luego en los vídeos, parece que en los vídeos de blog, a mí me da igual que me vaya recién de pies, no sé qué, pero en otros vídeos como... No, para los hauls, por ejemplo, me tengo que peinar, me tengo que... ¿Por qué siempre queremos aparentar esa perfección ante los demás? Porque una imagen cuidada no necesariamente tiene que ser con hasta arriba de maquillaje y súper mega bien peinada. En fin, ¿vosotras qué sois? ¿Team, me maquillo siempre para sentirme segura de mí misma? Que esa soy yo. ¿Team, independientemente de que me vaya maquillada o no, me siento igual de segura? Que eso a mí no me pasa, yo me siento infinitamente mucho más segura cuando voy maquillada, es verdad. Y tengo un superpoder que yo me pongo cuatro cosas en la cara y me cambia muchísimo. Mira, cara, como soy tan pálida, los ojos se me ven como mucho más grandes con un poco de rímel. A mí el maquillaje me hace mucho bien. Y siempre he sido súper insegura a la hora de, por ejemplo, conozco un chico, ¿vale? Vamos a ponernos en citas de first dates. Conozco un chico en verano y me dice, vamos a la playa. Ahora ya no tanto. Creo que porque las últimas relaciones que he tenido han venido en base a amistad y no a querer tener algo más, pero, por ejemplo, a mí me decían, si me gustábamos a la playa, pensaba, madre mía, me va a doler el cuerpo, que pronto para que me vea el cuerpo y sin maquillar, pero como voy a la playa maquillada, ta, ta, ta. Y era un agobio que proponía cualquier otro plan que no fuese ir a la playa para que decís, ¿qué problema tenemos con eso? Yo ahora ese problema no lo tengo, también es verdad que hace muchos años que no conozco a chicos, entonces no sé cómo va el tema así del ligoteo. Pero somos seguras, yo no me siento igual de segura cuando voy bella cual camello y cuando voy zarrapastrosa, no me siento igual de segura en la vida. ¿Debería afectarnos tanto el cómo vamos para sentirnos seguras? ¿Vosotras qué pensáis? Yo hoy he hecho un paso y me he venido aquí sin maquillaje a la comosaje, parece absurdo. Maquillarme a las 10 y 10 de la mañana o a las 11 y media tengo que estar en un sitio desmaquillado, o sea, me ha parecido absurdo. Gasto de maquillaje, de tiempo, de inversión para que no me veáis mi cara natural, que mira, la voy a acercar y todo. Pues sobre todo cara pálida. Lo que sí que igual me veis color, pero lo que me veis de color es protección solar con color de Freciden, que ya os he dicho mil veces que es mi favorita. Eso sí. Pero a ver, que quiero yo aquí interacciones. Que por cierto, no me olvido de la segunda parte de lo paranormal, ¿eh? Lo tengo apuntado también. Pero me apetecía más rajar de cosas alegres. Que para tristes, hemos tenido unas cuantas estos días. Vale. Yo
Otro tema. Voy a cambiarme el pelo. O sea, es una decisión tomada. Tengo cita. Sí. Bien. O sea, una cosa es que, a ver, que el culo de mi gata trajo tela en un vídeo. Missy, por favor, no enseñes tu culo porque luego nos linchan. Sí que puedes venir aquí, puede ser parte del vídeo, pero no enseñes tu culo. Enseña solo tus ojazos. Bueno, pues eso. El día 8 creo que es. Es que. Chicas, otra cosa. Ahora voy a abrir otro melón. Si el día 8 tengo una mecha test, que me van a hacer una mecha y si aguanta, me harán balayage. Y me dejarán con mi color de raíz, porque. Yo en realidad no sé ni por qué me tiño desde hace tantos años, porque no tengo canas. Bueno, no tengo canas, a lo mejor ahora descubro 50 canas, pero que en principio yo me teñía sin canas. Claro, han pasado 10 años o 15 desde que me tiño sin parar. Y lo que quiero es hacerme balayage y dejarme mi raíz natural. Así no tener que ir todos los meses a la peluquería. Vale, la mecha test lo tengo apuntada a la 1. Supongo que será a la 1. Vale, el día 8. Te cogen una mecha, ti, miran a ver si se quema el pelo, si no se quema, cuánto tarda en subir, hasta qué tono quieres llegar, si se puede llegar con tu pelo, bla, bla. Esas cosas de peluqueras que yo no entiendo nada. Y lo que pretendo hacerme, que digo pretendo hacerme porque no siempre se va a poder hacer, mi Cari. Cari, estoy grabando un vídeo de abriendo melones. O participas en el vídeo o luego te llamo. ¿Quieres abrir algún melón con las chicas? Estás en manos libres. ¿No quieres abrir ningún melón, cariño? ¿Estás a tiempo? Yo qué sé. Te he comprado cositas ricas en el Mercadona. Joder, muy mal. Encima que te cuide. Sí, para que nadie más te quiera. Ala, luego te llamo, Cari, que estoy grabando. Tengo luego el peeling, ya hablamos al mediodía. Esto no lo voy a cortar. Ahora un besito. Un besito ni nada, me cuelga a dar por culo. Bueno, pues eso. Que me quiera hacer, luego hay que ver. Porque me dijo que para empezar, lo mío es más fácil hacerme una avellana que hacerme lo que yo quiero. Yo quería esto. Chicas. Esto tal cual. Así, yo quiero esto. En mi pelo. Eso. Punto. Pero con mi raíz. Pero las mechas estas, claras. Así. Pero me dijo que eso es mi pelo, que cree que no. Pero bueno, que yo quiero aclarármelo, chicas, que luego a lo mejor me volvéis a ver con este pelo. Pero en principio me apetece aclararme para el verano. Luego ya veremos. El flequillo también me lo voy a dejar ya crecer para el verano. Porque con los chorretones de sudor con el flequillo casi que no procede. Entonces, ¿qué opináis? ¿Este pelo me queda bien? ¿No te lo cambies si estás loca? ¿Vas a ser una cara angelical con el pelo más claro y con balayage? Las verdad es que me parecen algún trabajo tan fino y tan bonito. Quiero también opiniones. Aún, si aún estáis a tiempo de evitarlo, genial. Si no, pues ya veréis el proceso. Bueno, eso. Y que, chicas, no sé si cortármelo rollo, hacerme melenita o dejármelo largo. ¿Qué opináis? Ahora lo tengo tonto, que ni corto ni largo. Me hago un corte así chulo, moderno, rollo por aquí. Sea, por encima del horno. Del horno, sí, del horno. O me dejo crecer el pelo así como Rapunzel. O me lo dejo así, media melenita y ya está. Bueno, eso. Que eso yo en realidad. Si igual cuando suba este vídeo ya me la he liado parda, o sea, ya no tenemos nada más que decir. Pero claro, como ha salido para enseñar la foto, ni me encuentro. A ver. Luego me habéis preguntado mucho de cuántos años tengo. Las que no lo sepáis, parad el vídeo. Comentad cuántos años creéis que tengo. Yo espero, comentando. Vale. ¿Cuántos creéis que tengo? Tengo 30, me lo preguntáis mucho, madre, ¿cuántos años tienes? Tengo 34, en septiembre cumplo 35. Y chicas, lo de la edad es como que empieza a presionarme en algunos temas. No sé si a vosotras también os pasa. Ahora todo el mundo de repente le da por decirme que cuándo voy a ser madre, que hombre, que a esta edad ya debería de ser madre, que cada vez es más complicado. O sea, yo conozco casos a mi alrededor de gente, Jolín, mi prima, por ejemplo, que con 38, 39 años se quedó embarazada súper rápido, todo fue bien y tal. Sé que eso no es lo normal, pero chicos, es que ahora mismo plantearme el tener un hijo es plantearme el cambiar de vida. Yo estoy muy bien y muy feliz. Ahora he conseguido un poco de estabilidad emocional,
laboral, que yo me encuentro muy bien conmigo misma independientemente de no tener que estar haciendo 50.000 cosas, bueno, que las hago, pero por ejemplo, si no tenía antes el hospital, tenía mucha ansiedad y lo pasaba fatal, ahora llevo como un mes sin trabajar en el hospital porque ya sabéis que me han excluido de la bolsa única principal porque no presenté la documentación, porque yo no quería estar en esa bolsa, quería estar en una cabina como de emergencia, pues que esa lista la han eliminado. Que yo no me quería mover de ahí en la vida, quería que hubiese la principal, que todo el mundo tuviese trabajo y cuando no tuviesen trabajo acudiesen a mí. Porque no puedo trabajar todo el rato en el hospital de continuo porque económicamente no sale rentable y porque al final yo tengo la empresa y tengo que estar un poco, pues, eso. Entonces, pues bueno, y me presiona mucho el tema de la maternidad ahora. Es verdad que yo con una expareja que tuve sí me quedé embarazada con 28 años, pero me apetecía, chicas, no sabéis lo que me apetecía tener un hijo. O sea, no he contemplado la vida sin esa persona y sin crear una familia con esa persona. Pero ahora con mi chico, no sé muy bien por qué, eso no me está pasando. O sea, estamos los dos bien, estamos felices, yo no me planteo cambiar de pareja ni muchísimo menos. O sea, yo estoy muy feliz, pero tampoco me apetece meter, o sea, como que siento que con él tengo que vivir cosas que con un hijo se me van a limitar un poco. No sé, todo el mundo está como muy, ¿cuándo vas a tener un hijo? ¿A vosotras os pasa? Las que estáis ya en mi quinta de los 30 y os presionan para tener bebotes. Luego hay gente de mi entorno que lo desea con toda la fuerza, se lo está intentando. Y digo, jolín, qué bien que la gente quiera ser madre. Porque así, pues, alguien pagará mi pensión que no sean mis hijos. No sé, chicas, no sé. Estoy como muy negativa con ese tema de la maternidad. Y mirad que a mí siempre me había apetecido ser madre. Y ojo, no lo descarto ser. O sea, a mí a lo mejor el año que viene pienso que ya es el momento y me pongo a buscarlo, pero ahora siento que no es el momento. Y todo el mundo no para hablarme de bebés y amigas embarazadas. Hoy estaba hablando con una amiga del hospital que está embarazada, que tiene un barrigón ya. Como que a mí, que antes eso me daba muchas ganas, yo veo a un niño y decía, ay, quiero tener uno, ahora es como que atrás, Satanás, o sea, soy muy feliz y estoy muy tranquila y un niño me va a complicar la vida. Ojo, bendita complicación, qué bonito es tener un hijo y todo lo que implica, pero que también es una movida y poco se habla de la movida. ¿Sois team, tengo 35 y estoy agobiada? ¿O sois el team, veo que tienes 35 y deberías planteártelo ya? Chicas, luego la gente que tiene tres hijos, ¿sabéis que cada hijo tiene que tener un tiempo para dedicarle, tienes que tener dinero para mantenerle, que viva en calidades óptimas, ya han empezado ya las obras. ¿Y tú todo para qué? Para que mi si esté, no sé ni dónde está. Bueno, no pasa nada, la cierro. ¿Me entendéis lo que os digo, no? Que al final un niño es dinero, es tiempo, es dedicación, es esfuerzo, es que llegues reventada de trabajar y tengas que irte al parque con la niña, hacer juegos con ellos, entretenerlos, educarles, con todo el mundo exterior que cada vez la sociedad es más mierda, entonces dices, mi hijo, ¿a qué cosas se va a tener que exponer? O sea, yo ya tengo un hijo y me da miedo que le hagan bullying, me da miedo que lo rapten, me da miedo los pedos, me da miedo todo, porque veo el mundo tan de mierda que hay ahí fuera y digo, ¿en serio tengo que exponer a mi retoño a ese mundo fuera tan cruel? No me parece. Luego, a mi alrededor, últimamente se está hablando mucho de los. Bueno, yo lo llamo. Para empezar, yo veo dos partes de. Hay, por una parte que es corte conejo, como digo yo, y otra parte que es ghosting. ¿Por qué los tíos hoy en día, si no se quieren comprometer, no cogen y te dicen, oye, mira, amor, escúchame, he estado teniendo contigo una aventurilla y me ha parecido de puta madre, pero no quiero seguir? Porque para mí, fase 1, corte conejo. Estoy más distante. Es que otro día subí un TikTok que lo tengo que poner. Si lo encuentro. Claro que no lo tendré ya. Ay, cómo me reí. Se guarda los TikToks que subes y reaccionan. Queda buenísimo. ¿Sabes? Ahí lo que me reí. Porque dije, es que es así tal cual. A ver, alguien que me lo comente todo. Laura, tú. Laura, que tú me reaccionas a tu hija. Dime que me reaccionaste a ese TikTok, por favor. Sí, ¿ves? Es que Laura no me falla. Yo busco en el Instagram de Laura y siempre. Mirad esto. Es que me pareció buenísimo. Decir que alguien está raro contigo es un truño como un puño. Cuando parece que todo va genial con alguien, un buen día te empieza a escribir súper seco y tu corazón, o sea, te deben de cobrar por palabras en WhatsApp o eres más rancio que el yogur natural, cariño. Hace gracia porque a veces en la vida todo se arregla con una conversación, pero hay gente que decide desaparecer para no enfrentarse a la situación y tu corazón, si te gustan los trucos de magia, te apuntas a Hogwarts, te vas a tocar el conejo a otro, José Luis. Finalmente, cuando decides preguntarle si les pasa algo, te dicen no, ¿por qué lo dices? Pues nada, corazón, o sea, porque has pasado a hablarme cada 2 minutos a de repente hablar menos una película muda, pero quizás son sensaciones mías, porque hay mucha gente a la que le gusta marear la perdiz para que las cosas vayan cayendo por su propio peso, porque lo que realmente tienen es miedo, corazón. Así que si te gusta que te ven en el rabito, adopta un perro. ¿Te
sentir que alguien está raro contigo. Es que, o sea, no sabiendo que me reí, pero es que es una puñetera realidad. ¿Por qué los tíos no cogen y dicen, mira, que ya no quiero nada más contigo? ¿Por qué el corte conejo? Para mí el corte conejo es me voy distanciando, 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 hasta que tú pierdas interés y tú me dejes de hablar. ¡Ten la valentía de dejarme de mirar tú! Tener una conversación y luego los otros que desaparecen un día para otro, dejan de llamarte, dejan de escribirte, dejan de todo. Desaparecen, ya no existen más. ¿Por qué la gente no es madura? ¿Por qué la gente no tiene... Que mi amiga Alba en su día me explicó lo que era tener responsabilidad afectiva, porque yo no la estaba teniendo. ¿Por qué? Pero no con un chico, con una amistad que no quería seguir, pero no sabía cómo decirle a esa chica que no quería seguir siendo su amiga, porque habíamos crecido de maneras totalmente diferentes, no compartíamos valores, no teníamos nada en común ya, yo no me sentía cómoda y no sabía cómo decirlo. Y esa persona hablaba de mí como si fuese su hermana y yo, pues... Y mi amiga Alba me dijo, ten responsabilidad afectiva, ten una conversación con esa persona que la tuve y bueno... Pues es duro. ¿Por qué no vienes, coges y me dices, oye, mira, corazón, que ya no me interesas por lo que sea, conocí a otra persona, pues ya no me interesa, pues he visto cosas de ti que no me gustan? ¿Por qué la gente no tiene esa conversación si somos dos personas adultas? ¿Qué crees que voy a hacer? ¿Acuchillarte? No soy una asesina en serie. Soy una persona racional, que si tú a mí me explicas las cosas, las entiendo. Pero si no me las explicas, vivo pensando constantemente qué cojones habrá pasado, porque yo necesito tener las respuestas a las cosas. Yo puedo entender todo lo que haya pasado, todo, que has conocido a otra, que pasas de mí, que no soy suficiente para lo que tú esperabas, que no te gusta, que no somos compatibles, pero dímelo, porque si no yo me vuelvo loca. Tiene una conversación conmigo. Ah, también te digo una cosa, cuando yo corto, corto radical. Tú a mí me dices, no quiero seguir hablando contigo, corto. O sea, no me hables, corto. Ni me miras en Instagram, ni hagas nada, corto. No te tiene que volver a interesar mi vida. Tú me has dicho eso, me parece correcto. Cada uno por su lado. Luego, ¿por qué? Porque en realidad lo que querías es que yo insistía, si querías tener ahí un perrillo. A veces que no entiendo esas cosas, también me pone muy nerviosa. Si tú a mí me dices que no quieres tener nada conmigo y que se corta la relación, se corta. No quieras tenerme ahí como un perrito faldero. O sea, pues... Comentadme también, ¿os han hecho ghosting alguna vez? ¿Os han hecho el corte conejo? Para mí el corte conejo es como hacer... De repente cambio mi actitud totalmente. Decidme, chicas, explícadme vuestros cortes conejo, por favor. Se está alargando mucho el vídeo, ¿no? O sea, que estos vídeos creo que sean así dinámicos para que luego podamos nosotros cotillear y entre vosotras, por supuesto. En comentario, vosotras entre vosotras también podéis hablar de estas cosas, ¿eh? O sea, quiero que hagamos debates aquí y hablamos entre amigas. ¡Ah! Otro tema que quiero abordar. Directos. ¿Queréis que haga directos en Instagram? Me lo dijeron en plan de, ¿por qué no haces directos? Y yo, por no tengo ni idea de hacerlos. Pero sería como guay, ¿no? Hacer como un consultorio en directo, hablar todas juntas, no sé. Estaría como guay, ¿no? Pero no sé cómo hacer ni siquiera directos en YouTube. Tendría que estudiarlo. Pero, ¿qué os parece? ¿Directos sí, directos no? ¿Y directos sí, directos no? Si es un sí, ¿qué día? ¿Y qué hora acordamos todas las semanas para hacer un directo? Todas las semanas, una vez por semana. Creo que tampoco hace falta que nos veamos tanto, ¿eh? Que lo mucho cansa. Lo toca hacer un host tour, pero como está la casa, claro, siempre tengo bragas colgadas. No quiero tampoco. Si vamos a mi casa, mira, esta es mi braga, esto es un calcetín, estos son los calzoncillos de mi... ¿Sabéis? Quiero tener la casa recogida y eso por lo que sea nunca pasa. Igual que lo paranormal. Quiero en ello porque me dejasteis alguna historia guay en el vídeo, que quiero hacer una story, o sea, otro vídeo paranormal contando todas las historias paranormales y pidiendo a la gente que me deje más historias paranormales para hacer un tercer vídeo, porque chicas, a mí tantas cosas pues no me han pasado. Y luego el otro día estaba hablando con mi Lau, yo ya hablo de Laura como mi Lau y un corazón, yo imagino a mi Laura, pongo mi Lau y un corazón, que es una de vosotras, pero que hablo mucho con ella. Y es Alicante, también me quiero vivir a Alicante, que tiene churrería por todas partes. Y bueno... Que todo esto era irrelevante para decir que estaba hablando con Lau y me dice, me encanta que siempre como que, ¿cómo fue la conversación? Lau, la voy a transmitir en directo. Que yo las cosas las pongo bonitas siempre y dice que eso hace tu vida más especial. Digo, sí, Lau, es que yo lo llamo romantizar mi vida. Yo me voy a hacer un café. Y lo mismo que te hagas en un vaso cutre que en una taza. Pero yo me pongo mi tacita mona, mi cuchara dorada. O sea, yo romantizo mucho mi vida. Los pequeños detalles, un paseo con mi perro. Colecciono atardeceres, como digo yo, que me quedo embobada viendo los atardeceres. Bueno, embobada y con mi chico abrazadito mientras jugamos con el perro. O sea, chicas, hay que romantizar la vida. Porque la vida de por sí de romántica tiene poco.
La gente muchas veces da por eso, pero los pequeños detalles, vas a una planta, ves una planta, yo tengo un montón de plantas en casa, debería enseñar mi comedor tal y como está. Venga, sí, venid conmigo. ¿Veis? Por estas cosas no quiero hacer un host tour, porque hay una chaqueta y tirada otra. Me acabo de quitar los calcetines estos que son para tirar. Mirad, a esto lo llamo yo, pero está... Vosotras, las fieles seguidas, sabréis para qué es esta bolsa. Déjamelo en comentarios. ¿Esta bolsa para qué es, chicas? Mirad, esta plantita. Esta de aquí, que parece que está medio muerta, pero no, chicas, lo está dando todo, ¿vale? Está... Luego, este cactus de aquí. ¿Veis? Ah, tenía otro cactus que nos lo he enseñado. Este cactus de aquí, ¿veis? Este cactus de aquí, esta plantita. Soy adicta a las plantas del Lidl. Y ahí fuera tengo un cactus que era mini también y este también es del Lidl. Esos también son del Lidl. A lo que voy. Yo llego a casa, ¿no? Después de un día, pues normalmente bueno, porque de verdad que yo días malos tengo pocos. Pero yo llego de trabajar, me enciendo mis velitas. Yo qué sé, el día que me apetece darme un baño me doy un baño, pero un baño en condiciones, con mis sales de baño. A veces me pongo hasta velita y música relajante. Cuando me apetece hacerme un té, me hago un té, pero un té guay. Le he hecho hielo, aquí tengo hielo de este que es... que se puede reutilizar. Te diré, qué guarrada, a mí no me disgusta. Y le he hecho de eso, le he hecho el té, una pajita bonita. Mi vaso cookie, el que mi chico decía que era feo, que es como Michelin. A mí me encanta ese vaso. Y me siento en la terraza con mi té a disfrutar de mis pensamientos, ni siquiera con el móvil, ni siquiera con nada. También tengo mis momentos de tal. Ponme música en Spotify. Y pongo música en Spotify y bailo y me río. Ayer, por ejemplo, llegué de edité vídeos en la oficina y terminé pronto. Pronto, igual a las 5 de la tarde, pronto para mí. Le escribí a mi mejor amiga. La madre del niño que suele llevar al cole. Nosotros somos más que amigas, somos familia. ¿Qué haces? Y ya nada, estoy en casa. Digo, vale, pues ahora voy. Fui, vi a mi sobri, luego dije, venga, vámonos. Nos fuimos a dar un paseo por el borde del mar, nos tomamos un café al lado del mar. Esos detalles, chicas, son los que el ponerte a leer, aunque sea un capítulo de tu libro favorito, esas cosas son las que dan sentido a la vida. Nos tenemos que romantizar la vida. O sea, hacer la vida bonita. Yo otro día me hice 2 mini gofres que en realidad eran saludables y pues a ver, pues no era lo mejor del mundo. Claro, tú te comes eso queriendo que sepa gofre y pues no será gofre. Pero me lo pongo en un plato cookie. Independientemente de que lo vayas a subir a redes sociales o por estar ahí pensando, tú eso lo haces porque luego lo subes. Yo eso concretamente sí que lo subí, pero ya hay muchas cosas que no subo, pero que me gusta hacer la vida bonita con detalles bonitos. A ver si está... Es que no sé si voy a tener aquí. Ah, mira aquí. ¿Veis? Me molesté en poner mi plato cookie con mis gofres, ta, ta, ta. ¿Sabéis lo que os digo? No sé. Veo la necesidad de hacer la vida bonita. Y no siempre publico y no siempre hago fotos a las cosas. Por eso no os puedo enseñar más cosas cookies. Yo qué sé. El levantarte y abrazar a tu chico y darle un beso. Eso lo hago mucho. Yo caí, bueno, el día, luego ya viene el perro, me mira en plan de yo también quiero amar. Yo qué sé, ponerte tu perfume favorito y disfrutar del olor. Hay que romantizar la vida, chicas, porque la vida de por sí romántica es poco. Y yo cuando estoy trabajando en el hospital veo cada cosa que digo, hay que romantizar la vida, porque no sabemos el tumbarme yo con mi perro. Mirad, siempre estoy con mi perro, como no, mis perros, al sol. No sé si ve. El irme a la piscina, a casa de mi padre, que la casa de mi padre, chicas, para mí es mi lugar favorito en este mundo. Si me tienes que decir, ¿cuál es tu lugar favorito? La casa de mi padre. O sea, la piscina, de hecho. Yo siempre estoy en la piscina, pero no en verano, porque esté limpia. Yo en invierno estoy con los perros, juego, hago fiestas con mis amigos, barbacoas. Para mí, mi sitio favorito en el mundo es la casa de mi padre. Los mejores momentos que yo he vivido los he vivido ahí. Y bueno, alguno malo también, pero cuando se murió mi madre, pues me iba a llorar muchas veces. O sea, estar sola y llorar. Pero era como que ahí nadie me molestaba para llorar. Estaba sola y podía estar sola y podía llorar lo que me diese la gana, porque ahí nadie me molestaba. O sea, podía llorar y estar ahí horas llorando y nadie me interrumpía. Que eso también es importante, poder llorar a gusto. Y yo, fue en mi casa, pero es que en mi casa era un bucle muy malo. Ahí lloraba, pero al aire libre. Que siempre es mejor llorar al aire libre. Respiras mejor.
Y eso, y nada, que yo creo que es suficiente en estar abriendo melones. Dejadme qué temas queréis de los que hable, si queréis algún tema en concreto en los abriendo melones lo tengo. Tengo más cosas, pero creo que es suficiente por hoy, ¿no? Eje, me pongo a rajar. Algún punto me ha quedado, la verdad. Me ha quedado alguna cosica. Pero lo voy a dejar ahí. Lo voy a dejar. Yo creo que de momento suficiente. Y nada, amores, que os quiero, que os adoro, que os compro un loro, que le deis a me gusta, que comentéis, que nos vemos muy pronto en el próximo vídeo y que gracias por estar siempre ahí. ¡Chao!